A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 8 de julio del año 2024. A continuación, les presentamos nuestra tabla de comportamiento para el acumulado semanal de la última semana, donde el activo más destacado al cerrar este marco de tiempo es la acción de Mineros. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos una tabla de seguimiento para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la PBC, donde al finalizar la semana no se establece ningún cambio representativo. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a estos informes técnicos semanales y en esta ocasión vamos a comenzar con la acción de Mineros, que es el título más destacado al finalizar la semana. Su soporte en este periodo se mantiene en los 3.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas, y una resistencia técnica ubicada en los 3.400 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes. De presentarse la ruptura de esta zona técnica, la siguiente resistencia estaría ubicada en los 3.650 pesos. Para su periodo semanal se mantiene un movimiento alcista. Proseguimos este informe técnico semanal con el índice MSCI Colcap, con un soporte en este periodo de tiempo ubicado en los 1.320 puntos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 1.430 puntos. Para su periodo semanal se mantiene la tendencia alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Bancolombia Ordinaria, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 37.000 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 33.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene el movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá, con una zona de soporte ubicada en los 25.000 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 33.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento lateral. La acción de BHI, que habría abandonado su estructura lateral en este marco de tiempo, su zona de soporte quedaría ubicada en los 290 pesos, lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en su soporte técnico, y una resistencia demarcada en los 320 pesos, que se establece por estas dos velas yuxtapuestas. Para su marco de tiempo semanal se establece un movimiento alcista. La acción de Celsia, con un soporte semanal ubicado en los 3.800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 4.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal se mantiene el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Cementos Aros Ordinaria, donde la demanda permanece en control, su soporte en este periodo de tiempo se mantiene ubicado en los 7.700 pesos y una resistencia demarcada en los 9.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal se mantiene el movimiento alcista. La acción de Canacol, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 14.400 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas, y un soporte cercano a los 11.700 pesos. Para este periodo semanal se mantiene la tendencia bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, y mantiene como resistencia semanal los 17.500 pesos, que serían la parte superior de su estructura. En cuanto a su soporte para este periodo, se mantienen los 13.000 pesos. En su marco de tiempo semanal se mantiene el movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, con un soporte semanal cercano a los 2.200 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo, y una resistencia ubicada en los 2.450 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo Éxito, con una resistencia semanal ubicada en los 2.500 pesos
y como la acción permanece en mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte en este marco de tiempo. Para su periodo semanal se mantiene el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá con una zona de soporte semanal ubicada en los 2.380 pesos y una resistencia que permanece en los 2.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, para su periodo semanal se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Bolívar, que estaría elaborando velas tipo Doji y mantiene su resistencia semanal cercana a los 70 mil pesos. En cuanto a su nivel de soporte para este periodo, se mantiene en los 60 mil pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que no lograba cerrar en niveles superiores a los 17 mil pesos desde el año 2020, su zona de soporte quedaría ubicada en los 16.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 18.400 pesos. Para su periodo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción de Grupo Sur Ordinaria, que mantiene como soporte técnico semanal los 33.000 pesos, este nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 42.000 pesos. En su periodo semanal se mantiene el movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 33.000 pesos. La acción de ISA elaborando velas tipo Doji y mantiene como soporte semanal los 17.400 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. Ante resistencia ahora sería su soporte más cercano y una resistencia demarcada en los 20.300 pesos. Para su periodo semanal se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa con una resistencia semanal ubicada en los 65.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 44.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento lateral. Proseguimos nuestro informe semanal con la acción de Preferencia Laval, que estaría elaborando velas tipo Doji. Su soporte semanal se mantiene ubicado en los 420 pesos y una resistencia ubicada en los 480 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo semanal continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alban Colombia, que estaría elaborando velas tipo Doji por tercera semana consecutiva, mantiene su soporte en este periodo ubicado en los 33.500 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 35.400 pesos, este nivel que hemos estado marcando en los últimos informes para este periodo. La acción continúa tratando de establecer máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para su periodo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia del Corfi Colombiana, con un soporte semanal ubicado en los 12.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 15.000 pesos. Para su periodo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia de la Vivienda, elaborando velas tipo Doji, y mantiene como soporte semanal los 18.800 pesos. En cuanto a su resistencia para este periodo, estaría demarcada en los 23.500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia del Grupo Argos, con una resistencia semanal ubicada en los 12.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 11.000 pesos. Este nivel también estaría ajustado a su EMA de 20 semanas. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo. La acción de Preferencia del Grupo Sura, con una resistencia semanal ubicada en los 27.500 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 23.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para su periodo semanal se mantiene el movimiento alcista. La acción de PEI, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 84.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 70.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia se ha convertido en su soporte más cercano. Incluso ya estaría ajustado a su EMA de 20 semanas. Para su periodo semanal continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, que se ajusta a su resistencia semanal ubicada en los 7.300 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada cerca a los 7.700 pesos. En cuanto a su nivel de soporte para este periodo de tiempo, se mantiene ajustado a los 6.600 pesos.
Para su marco de tiempo semanal, la tendencia continúa siendo alcista. Finalizamos este informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que mantiene su soporte ubicado en los 8.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría en su soporte más cercano, incluso estaría ajustado a su EMA de 20 semanas y una resistencia cercana a los 10.700 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista.